empezaron a entrar de una vez. Ya ni los chequeo, ya yo me parqueo aquí. Si entró bien, full. Yo entiendo que arrancó. Exacto, arrancaron. Ahí está, arrancamos a saludar. Llegó mi amiga Daisy ahí, Jocelyn, Lorena Berroa. Ahí está Fon de una vez, Jamie Castaño, Berenice, saludando a Juan Moronta, Santiago, que está activo todos los días, Kirvin Toribio, ahí están Natalie, Yacili Jaque, mi pana Yacili, Marisa Carolina, Carolina Camasta, siempre, Dani Marcos, María Antonia, Matos Pérez, Arias Water, aquí está todo el mundo, Juan Dima, desde Pensilvania, bien, como debe de ser, para que desde que esto pase arranquen los picoteos otra vez. Karen Lynn, mi hermana Karen Lynn, Nilda Santana, Carolyn. Vamos a arrancar de una vez, señores, vamos a hablar porque ya Fon está ahí. Fon está dentro de lo de antes de entrar con él. Fon está dentro de lo, yo creo que de la gente con la que yo mejor me llevo. Y de los tigres que mejor me caen del medio, ya sea del cine, del espectáculo y todo eso. Y nosotros tenemos una relación bien ápera, porque es de esas relaciones como nosotros, como hemos hablado muchas veces aquí, sin ningún tipo de interés. O sea, es más, yo creo que cuando nosotros estamos más cerca, ninguno de los dos está en ningún proyecto cerca. Y eso yo creo que ha hecho que mantengamos una amistad sin intereses y de verdad, de verdadero afecto entre los dos. Además que gracias a Fon, nosotros tenemos ley de cine hoy. Y todo eso lo vamos a hablar con él ahora. Así que aquí está. Diablo, brega que le dio a Carlos Sánchez ayer con el TAS. Yo no sé qué es, men. Que por ahí parece que no me entra. Espérale, y yo pensando que era yo. Como yo siempre tengo un maco aquí. Yo pensando que era yo y era él. En Isabel Villa no hay señal. No, parece que no, men. Ahí lo que sí es que tienen una ventaja. No hay un solo coronavirus. Un solo. No, porque en Isabel Villa, cuando llegó el coronavirus, los mosquitos se lo comieron vivo. Ahí pueden salir a este coro, que se... Ahí deberían quitar el toque de queda. A Telébola que llegue allá a Isabel Villa, los mosquitos le entran a dos manos. Bon, tú sabes que nosotros en esta semana siempre hemos hablado de gente que han empezado estudiando algo y terminan en otra carrera totalmente diferente. Yo no sabía que tú habías estudiado otra cosa antes de decir. Agronomía. ¿Cómo agronomía? Lo que pasa es que mi mamá tiene una finca en el este, y entonces yo de chiquito siempre iba. Yo era que más caballo montaba, yo era que tiraba con escopeta. Y a mí me gustaba mucho el campo, por eso no quiere decir que yo me quería dedicar a eso. Claro. Entonces me metieron en la cabeza agronomía, para la finca, para allá, para el Ceibo. Hablo. Finalizando el primer año, me buscan una vaca en una finca por ahí de la universidad. Y que meterle la mano a la vaca está allá adentro. Digo, pero va a seguir. En engombe. Va a seguir, sí, en engombe, para allá. Digo, mira, vamos a dejar esta vaina ahora mismo. No volviste más nunca. No, cogí para mi casa y le dije a mi mamá y a mi papá, mira, yo no voy a estudiar eso. ¿Y qué estudiaste entonces? ¿Qué arrancaste? Yo le dije a mi mamá y a mi papá que yo me quería ir a estudiar afuera. Eso yo estaba seguro. Porque yo siempre he sido como que siempre me gusta saber qué es lo que hay más para allá. Y me metí, no había computadora en esa época. Claro. No había internet. No había nada de eso. Había una biblioteca en el Dominico Americano. Ahí me metí yo a ver universidades. Y descubrí que en Estados Unidos tú no tienes que saber lo que quieres estudiar. A ellos lo que les interesa es que tú quieras estudiar algo.
y llegue. Y ellos te ayudan a investigar qué es lo que es. Okay. Yo llegué para allá, para California, Universidad de California. Me mandaron para arriba, para el norte, para la bahía de San Francisco, para Berkeley. ¿A qué a usted le gusta? Empezaron una gente, hay unos blancos, a preguntarme un chismo disparate. Y entonces ellos se dieron cuenta que yo no quería ser ingeniero, que no me gustaban los números. Espérate, que tú tienes que ver esto. Victoria está con algo. Por entrar en mí. Para que no la vean cruzar con un plato y un hot dog, una vaina para llevarle a mí o a Mar. Mírala ahí. Adiós, Vicky. Porque fatal, cruzas rápido, nadie sabe que fuiste tú. Estúpida. Mírala ahora, mírala. Mira. Ahorita vamos a hablar de ti. Mira, entonces llegaste a California, te agarraron los tigres, a ver qué es lo que tú decías. La bala que mató a Superman. Sí, eso vamos a hablar ahorita. ¿Cómo fue que llegó esa bala ya? Y agarró la capa y se la amarró en el cuello. Le quitó los rangos y los pantaloncillos los metió para adentro. Ya está bueno, el pantaloncillo afuera. Mira, Fon, entonces llegaste a California. Estamos hablando de ti, estamos hablando de ti. No, de ti ahora. Ahorita vamos a hablar de los dos. Ah, estamos okay. En California. Y yo esa gente me empezaron a preguntar muchísimo disparate, y yo a contestarle la manera como era. Y entonces me pusieron a estudiar ciencia política, diplomacia, relaciones exteriores, me pusieron, qué sé yo, y una clase de cine. Y cuando yo estudié, cuando yo cogí esa clasecita, digo yo, ay, Dios mío, aquí es. Tú nunca te habías topado con cine, ni te había interesado, ni nada de eso. Nada. Imagínate si era una carrera remota, que yo llamé a mi papá y le dije, voy a estudiar cine. Y él me dijo, sí, pero consíguete un psiquiatra primero. Porque tu papá era igual que tú, Fon, radical así. Pero con los pies en la tierra. Y me dijo, y si tú vas a salir gay, dímelo ahora para que te quede para allá. Digo yo, viejo, pero ¿y qué maldito consejo es ese? No, para que estemos claros, ¿tú quieres estudiar qué? Cine. Primero búscate un psiquiatra. Ahí va Vicky otra vez. Búscate un psiquiatra. Y si saliste gay, él no dijo gay, porque esa no era la palabra, ¿no? Claro que sí. No. Es que en esa época esa palabra no se conocía. No, mira, mijo, si tú vas a salir maricón, te queda para allá. Yo no tengo problema, pero te queda para allá. Aquí no venga. No, aquí no venga. Ni que el cineasta maricón. No, señor, aquí no venga con eso. Y ahí es que tú conoces y te interesa por el cine. Claro. Era un algo tan foráneo, pero que iba tanto de la mano conmigo, porque lo primero que yo entendí del cine es que en el cine tú puedes decir lo que te da la gana y vas a entrar a todos los hogares y vas a poder criticar políticos, escritores, figuras, de una manera que no es tan vulgar como hacerlo con un micrófono en la mano. Claro. Claro. Sino de una manera que conlleva todo un proceso. Eso me gustó mucho. Me gradué en la Universidad de California de dirección de cine, y cuando yo creía que yo era un león, los profesores me dijeron, ¿dónde va? Digo yo, a comerme el mundo ahora. No. Usted tiene que estudiar televisión y video, que de eso que usted va a comer. Digo, pero ¿por qué no me dijeron eso antes para haber estudiado eso y no cine? Y te devuelve. Entonces estudias televisión y video.
Estudié manejo de estaciones de televisión y todo lo que era el video, que era electrónico, y no como el cine, que era químico. Acuérdate que el cine es electrónico ahora. En esa época era Claro que sí, químico. Era bueno, químico. sí, igual que la fotografía, era como revelar una Igual, fotografía con exactamente. un producto químico. Fon, cuando tú hablas de que te llamó la atención, de que era una forma de tú hacer crítica y todo eso, tú siempre has sido un crítico social, o sea, a ti nunca las cosas te han pasado por arriba. Tú siempre te has detenido a ver cuáles son los problemas sociales. Yo le debo mucho eso, número uno, a mi mamá y a mi papá, que aunque yo crecí en dinero, siempre me dijeron, ese dinero no es tuyo, ese dinero es de nosotros. Nosotros te estamos prestando algo. Para que tú Búscatelo vayas tú. resolviendo. Sí, para que vayas resolviendo, te vamos a ir prestando, pues ese dinero no es tuyo. Y siempre me enseñaron, no valores a la gente por el tamaño de su bolsillo. Porque siempre va a haber gente entonces mejor que tú. Porque siempre va a haber alguien más rico que tú. Te va a valorar Entonces, igual. y a eso le debo también la enseñanza de mi familia, a los hermanos de La Salle, Miguel y Cabeza, que Balaguer los deportó. Porque eran unos curas de La Salle que decían la vaina como era. Entonces yo Cabeza con cuadrada. 17 años, 16 años, ya yo estaba haciendo huelga ahí en la Bolívar, acotado, parando el tránsito para que a Balaguer soltara a los presos políticos. No, mentira. Con 15, 16 años en La Salle, acotado, acotado en la calle, en la Bolívar. Todo el muchacherío. O sea que cuando tú encontraste el cine, la realidad es que tú encontraste una forma de tu mejor manera de hacer protesta, eso fue lo que tú Lo que pasa es que la diferencia que hay, Irving, de tú estudiar en un país como el de nosotros, a estudiar en un país como Estados Unidos, que cuando tú estudias en un país como el de nosotros, el profesor no quiere que tú se gradúes para que no sea competencia de él. es así. En Estados Unidos, si tú estás, la primera vez que yo fui a coger un examen con gripe, el profesor me quitó el examen de la mano y me dijo, papá, pero tú tienes gripe. Y yo le digo, ¿y a usted qué le importa esa vaina? Y el tipo me dice, oh, pero jamás en la vida te voy a dar un examen tú con gripe, papi, vete para tu casa. Cuando tú te sanes, tú vienes y coges tu examen. Digo, ¿qué? Y así es la vaina aquí. Ah, pero yo voy a pasar seguro. Y él me dice, pero ese es mi trabajo, que tú pases. Yo vengo de la escuela, Aquí. yo vengo de la escuela que de aquí lo vamos a quemar a todos, ¿eh? Aquí van todos a salir quemados. Pero por eso es que este país es grande. De hecho, Fon, aquí se da eso de que, por ejemplo, no le gusta a los. A mí me pasó, pero en teatro. Cuando hice el corto, no lo sentí tanto. A lo mejor lo hice muy guillado también. Pero hay una forma como que la gente no cree que si tú eres actor, como que no le da la oportunidad al nuevo, como que siempre cree que va a ser competencia. En vez de sumar a un equipo, cree que si hay un nuevo va a ser competencia. Mira, la ley de cine nosotros la diseñamos precisamente para eso. Por ejemplo, Alfonprocine, ninguno de los productores, vamos a llamar productores grandes o productores de trayectoria ya, nosotros no podemos ir a buscar dinero. Los que pueden ir a buscar dinero ahí son los que están empezando. Yo no puedo ir a Fonprocine, di que yo quiero que me den dinero para hacer una película. Me dicen, váyase de ahí, esto es para los que están arrancando. Y lo diseñamos así, porque si tú no le das chance a la juventud, te estancas. En el cine, jamás en la vida yo puedo decir, oye, ve acá, ¿qué es lo que hace Irving dirigiendo un corto? No. Yo mejor te llamo y te digo, loco, necesita ayuda para que te vaya bien y aprenda bien y siga para adelante. Sí, de hecho Porque fue así. si tú triunfas, es una plataforma más para yo conseguir trabajo. ¿Tú no crees? Claro, así no lo ve todo el mundo, pero esa es la realidad. Pero la Esa es la mayoría realidad. lo vemos así. La mayoría lo vemos así. Siempre hay dos o tres hijos de su maldita madre. Tú sabes. Fon, ¿Sabes? okay.
vamos por parte. Estudiante cine, todo eso allá. Arrancate para acá a comerte el mundo. No, arrancate para acá de una vez. No, yo duré casi 7 años en Los Ángeles rociando. ¿Haciendo qué? De todo, segundón, tercerón. Yo dirigía extras. De todo yo hice. Coloreaba películas en blanco y negro. Yo hice de todo allá. ¿Y cómo es que tú tienes, desde que tú arrancas, la visión de la ley de cine? Porque yo, a mí me chocó mucho, me llamó mucho la atención una entrevista tuya. Yo creo que fue del 91. Con Mundito Espinal. Mundito Espinal. De cuando se fumaba en televisión. Con un cigarrillo hablando de la ley. Aquí hay que hacer una ley de cine. Y yo decía, ¿y cómo este jevo en el 91, men? Está hablando de una ley de cine. ¿De dónde te sale a ti esa ley de cine? Acuérdate que después de la Segunda Guerra Mundial, el presidente de los Estados Unidos, Roosevelt, hizo la primera ley de cine aquí en Estados Unidos. Y dijo, nuestros productos llegarán tan lejos como lleguen nuestras películas. Porque por esa vía que vamos a venderlo todo. Eso es lo que va a cambiar el estilo de vestirse, lo que la gente bebe, lo que la gente come, a qué tipo de restaurantes van. El cine, papá. Desde la Segunda Guerra Mundial se hizo una ley de cine. Eso fue la primera vaina que yo aprendí en la universidad. O sea que yo tengo mi ley de cine en la cabeza desde más o menos, no el 91, desde más o menos el 81, 82. Y tú eres el que te mantiene peleando esa ley de cine todo el tiempo hasta que la logra. No, yo no me puedo coger crédito yo solo. Yo sí te puedo decir que en el 90, en el 80, nadie estaba hablando de ley de cine. Nadie estaba hablando de eso. Pero la ley de cine arranca con René Fortunato, la ley de cine arranca con Victoria Kluge, con Pelle Guzmán, con el primer grupo de Adocine, porque nosotros fuimos una vez como un grupo de buenos campesinazos a Bruselas, que nos invitó la Unión Europea. Y cuando llegamos allá, nos miraron como unos reales campesinos. Y nos dicen, ¿cómo es posible que ustedes no sepan que aquí todos los años hay 7 millones de euros que ustedes pueden venir a buscar dinero para hacer películas? Para hacer películas. Lo que pasa es que ustedes no están agrupados, ustedes no tienen una ley de cine, ustedes no tienen una asociación, ustedes son un grupo de burros en un potrero dando brincos diciendo que son cineastas. Y había gente aquí, me voy a reservar el nombre porque se murió, que sabía de ese dinero y nunca nos dijo nada. Por eso el día que se murió me bebí una botella de champaña. ¿Cómo es que sabía de ese dinero y te hizo el loco? Nunca nos lo dijo a nosotros. Oye, Vicky, llamándome la atención. No te apures, Vicky. Yo voy a tratar de controlarlo, a tratar. Nunca le dijo a ningún cineasta que había ese dinero en Bruselas. Porque era un crítico que no podía hacer película, pero tampoco quería que nadie la hiciera. Me reservo el nombre porque está muerto. Wow, y ustedes con este dinero ahí. ¿Cuándo arranca? ¿Cuál es la primera película de la ley de cine? La número uno fue la de Fernando Báez, El Rey de Najayo. La número dos, no me acuerdo, y la número tres, Feo de Día, la mía. Feo de Día, Lindo de Noche. O sea, todas en el mismo año. O sea, lo que pasa es que a Fernando le dieron el primer permiso único, el 001. El 002 no me acuerdo, y el 003 fue a mí. Bon, una vez que nosotros nos fuimos a andar, yo decía al principio que tú y yo siempre nos hemos llevado muy duro, porque ha sido una amistad como desinteresada. O sea, yo honestamente, yo me entero que tú tienes un proyecto ya cuando lo hiciste muchas veces. A veces nosotros nos juntamos, ni siquiera hablamos de eso. Incluso
Me voy más lejos. Me enteré una vez que estaba en una película tuya porque lo vi en el periódico. Y te preguntaron, ¿quiénes están en la película? Oh, fulano de tal, Irving Alberti. Digo, ¡ay! ¡Mierda, pues yo estoy en esta película! Déjame irme a maquillar. Pero, sin embargo, a mí hubo algo que me llamó la atención. Que una de esas veces que nosotros salimos, Vicky, voy a meter a Vicky para el medio. Vicky le dijo a Isabel, Alfonso y Irving se llevan muy cool. Y Alfonso le tiene mucho cariño a Irving. Porque Irving nunca lo está llamando ni joseando para que lo ponga en película ni nada de eso. Cuando tú vas a arrancar un proyecto, hay gente desvergonzada que tiene años sin hablar contigo y se te tira. Y me mandan corazones. Oye, Vicky, oye, Vicky, ¡guau! O sea, tú vas a arrancar un proyecto. Tiene años que no conoce, que no ve una gente. Y que no sabe de ti. Ese día llaman, mi amor, mi vida, cuánto te quiero. Tú sabes que tú eres lo máximo para mí, el norte de mi vida. Y tú sabes que yo soy un tipo directo. No. Y le digo, no hay papel para ti, mi amor, de ese cariño. Y tigre ahí también. No, estoy hablando de hombres y mujeres. Tú sabes qué es lo que pasa ahí. Mira, tú sabes qué es lo que pasa. Que yo aprendí. Y por eso a mí eso no me molesta. Porque cuando yo voy a hacer una película, yo aprendí que lo más importante de hacer una película es el elenco. Entonces yo no pongo gente porque me llame. Yo pongo gente porque es el adecuado y el mejor para hacer ese papel. Por eso tú estabas en película mía y ni te enteraba, porque yo pensé que te lo había dicho. Tú sabes las veces que yo puse tu foto y la combiné y dije, déjame ver si Irving puede estar casado con esta o puede tener amores con él. Y a veces se me olvida llamar a los actores. Porque yo tengo 3 meses trabajando en el elenco. Porque eso es lo más importante de una película. El elenco. Claro, lo que pasa es que a mí eso me suena. De hecho, esa es esa es lo peor que yo veo del espectáculo. Ese cariño interesado. Eso a mí me... Pregúntale a Isabel, que a veces, por ejemplo, vamos a llamar a Mauri, que es mi hermano, a Mauri Sánchez. Vamos a llamar a Mauri, que hace mucho que tú no lo llamas. No, no, espera. Es que él está preparando un musical y tenemos mucho que no hablamos con él. Si lo llamo ahora, va a creer que es joseando el musical que todo. Ajá. Yo he trabajado con Amaury. Amaury me dice, loco, a mí me han llamado gente que tenían 2 años sin saber de ti. O sea, que no sabían ni dónde yo estaba viviendo, ni nada de eso. Y de repente me llaman, mi hermano, ¿qué es lo que es? ¿Cómo tú estás? Todo bajo control, ¿qué es lo que hay? ¿En qué está? Estamos a tu orden. A mí hay gente, oye, a mí hay gente que me ha llamado para pedirme perdón por un pleito anterior. No, mentira. Sí. Loco, vamos a la paz. Vamos a la paz, yo te quiero. Es verdad que tú vas a hacer una peliculita nueva. Fon, y eso no te duele, Pula, a nivel. Yo tengo muchos años, Irving. Muchos años. Acuérdate que el que crece en dinero tiene que cuidarse. Porque los amigos que le llegan a uno cuando uno tiene dinero joven, no son amigos de verdad. Y yo eso lo descubrí muy joven. Con novias, con amigos, que no eran amigos ni novia, nada. Yo encontré una novia desbaratándose con un amigo mío en un sitio un día. Y yo le dije, mi amor, y no conmigo, tú tienes amores. Ay, perdóname. Pero la gente cree que tú siempre estuviste parado, pero la gente no sabe que cuando tú hacías las grandes series dominicanas, yo creo que fue un palo, hubo una, que tú tuviste que vender los carros, venderlo todo para poder hacer. ¿Cómo fue eso? Sí, porque a mí me enseñaron
aunque yo podía, yo hice negocio con Manuel Corripio, y el negocio era, Alfonso, tú tienes que poner dinero de las primeras tres series. Esos son los negocios que hacen los Corripio. ¿Por qué Manuel hace eso? Porque es una forma de saber si es verdad que yo voy a tirar para adelante y hacer 20 series. Claro. Entonces me dice, hazte un león, tú vas a hacer 20 series. Hazte las tres primeras con los cuartos tuyos. Entonces yo no podía ir donde mi familia pedí dinero. Y ellos tenían más de 30 años. ¿Me entiendes? Claro. Un hombre de 30. En el país de nosotros, un hombre de 30 años le dice muchacho todavía. Una de las vainas que Jackie Núñez me corregía era, Alfonso, no te incomode cuando te digan muchacho. Y yo le digo, papá, pero es que tengo 32 años. ¿Por qué que me dicen muchacho? Tengo que tener 70 para que no me digan muchacho. Entonces, con 30 años, yo no podía ir a pedir dinero. Yo lo que hice fue que agarré todo lo que tenía y lo vendí todo. Y conseguí los cuartos de dos series, no de tres. Yo conseguí pasé dos. La tercera yo no sabía de dónde iba a salir. Pero yo sabía que la primera iba a ser un palo. Que fue una reina de las Américas. La primera fue la Rubia de las Américas. La Reina de las Américas. La Reina de las Américas. Eso dejó dinero que tú no te imaginas. Yo creo que fue la primera vez que en un programa de televisión dominicana entraban competidores. Dos bancos, dos gasolineras, dos champú, o sea, había competidores metidos en el mismo programa. Y decían, no me pongan en el mismo bloque con fulano. No te apures. Ustedes van en este bloque y los otros van en el otro bloque. Pero Manuel me dijo a mí, Alfonso, nunca había visto eso. Competidores. Cuando se acaban las series, es cuando empieza la ley de cine, que evidentemente... La miniserie se acabaron porque Ramoncito va y me mandó un saco lleno de dólares que me fuera para el 13. ¿Cómo fue eso? Porque tú eras, en Telecentro tú eres el hombre del maletín. Déjame decirte que en Telecentro nunca hubo hombre de maletín. ¿Y tú sabes quién? ¿Tú sabes quién estaba buscando talento? Sí, pero no era con hombre de maletín. Eso vino después que yo me fui. Ya. El que más te puede decir que no hubo guerra de papeleta es Jochi Santos. Yo llamé a Jochi Santos y le digo, Jochi Santos, tú estás en el show de mediodía, tú estás en Cuenta y Canto, tú estás en otro, él tenía cuatro. El gol de la semana, pidiendo y comiendo, el show de mediodía y Cuenta y Canto. Eso. Y yo le dije, súmame todos esos cheques. Eso es lo que yo te voy a pagar, con un solo cheque, pero oye la gran diferencia, que el programa es tuyo, Divertido con Jochi. ¿Cómo? Sí, el programa es tuyo, el programa no es del canal. ¿Cómo? Y Jochi se fue conmigo para Telecentro por el mismo sueldo que él tenía de los cuatro cheques, pero él era dueño de su programa. La misma técnica de Manuel con la ministra. Tú eres un león, Jochi Santos, ven que tú eres el dueño, sal para la calle a vender. Resuelve. Es muy cómodo, papeleta, todos los meses. Y tú haciéndote el bonito, ¿no? Tú eres un león, Jochi Santos. Sal a vender para la calle. El programa es tuyo, el programa no es del canal. Yo te estoy asegurando un sueldo a ti. Ahora, nadie de los que trabaja ahí se le va a pagar si tú no vendes. Así fue que yo hice Telecentro. Después eso se dañó. Después eso se dañó porque bueno, amén. Pero cuando yo me voy de Telecentro, yo me voy para Antena Latina. Claro, yo me acuerdo que en Telecentro, que yo tuve la oportunidad de estar en Divertido cuando empezó el primer día, y después hice un asalto en la Lincoln contigo. Y desde siempre, como que la relación tuya y mía
siempre ha sido como muy clara, muy esto es lo que hay, vamos a darle. Yo me acuerdo cuando un asalto en la Lincoln, Manín, otro, hay una serie, te vamos a castear, me tiraste a Henky y a Pancha para que me chequearan. Este vamos a dar, son tantos, ya tú sabes. O sea, como actor, yo estaba ganando, dime hermano, ¿qué es lo que es? Lo que hay. Era la primera vez que yo ganaba dinero como actor. Y era más que el sueldo. Yo aprendí eso en Los Ángeles. Lo más importante de una película es el elenco. Y tú tienes que pagarle bien. Sí, full, full, full. Bueno, esto es una indiscreción, pero cuando yo hice la obra, lo que más yo me preocupé, antes de yo saber cuánto yo me iba a ganar, fue lo que se iban a ganar mis amigos. Porque claro, son mis amigos los que han joseado conmigo toda la vida. Entonces, ahora hay que buscar cuarto. Ellos tienen que estar bien ganados. Para que sepa. La gente te entiende. Espérate, dime a mí. No. Vete para allá, papá. Ve, huye. Perdón. La gente te tiene como un tipo malcriado. Sin embargo, yo he notado que tú eres malcriado o que exige tu derecho de ti para arriba. O sea, tú no le coges cotorra a los ricos. Pero, por ejemplo, el que trabaja contigo, el loco contigo, yo no he visto un técnico tuyo que no quiera saber de ti, ni un actor. Mira, yo tengo mi carácter, pero yo aprendí en Estados Unidos y aprendí en la industria de cine en Los Ángeles que tú tienes que ser un hombre claro. Y aprendí del americano a no hablar mentira y a ser directo. Me acuerdo mi primera esposa, un día me llaman y yo le digo a mi esposa, no, dile que yo no estoy. Y ella con el teléfono en la mano dijo, ¿cómo que tú no estás si tú estás ahí frente a mí? Venga, asuma, hable con esta persona que lo está llamando. Y me dio una lección de por qué es que tú hablas mentira. Eso no se puede hacer. Entonces al dominicano le choca cuando yo le contesto rápido para atrás. ¿Me entiendes? Y el dominicano es fresco. El dominicano sí. El dominicano le gusta meterse con el otro. Lo que pasa es que tú tienes un sistema totalmente diferente. Porque era como yo estaba hablando con Chedi, creo que era con Pepe en estos días. Tú tienes un sistema diferente. Tú me tratas bien. Pero la marca te tiene que tratar bien a ti. Entonces, aquí estamos acostumbrados que, por ejemplo, los directores y los productores con la marca son... ¡Ay! Yo sé que las marcas son importantes, pero mucho amor con las marcas, mucho, y los actores, su equipo de producción, segundo lugar, y la... No puede ser. No. O sea, un negocio yo aprendí, tiene que estar feliz. Mira, yo aprendí de el famoso actor de Hollywood, Michael Douglas, que siempre fue productor primero que actor, porque él era el productor de la calle de San Francisco. Yo aprendí de él en una película que trabajé con él. Era como una copia de la de Harrison Ford. ¿Cómo se llama? De Indiana Jones. Era una copia de Indiana Jones. Sí, esa es Romance in the Stone. Romance in the Stone. Yo trabajé ahí dirigiendo los extras del lado izquierdo. Porque allá buscan directores para que dirija los extras del lado izquierdo, los extras que están en el centro y los extras que están del lado derecho. Y yo aprendí de ese señor, con toda esa fama, todo ese dinero, un motorhome que parecía como una nave espacial. Él nunca comió ahí. Él comía con los técnicos. Él comía con nosotros. Y yo fui un día donde él, el tío, estaba cerca de mí porque yo era de sus colaboradores cercanos. Yo le digo, papá, ¿qué es lo que tú estás comiendo aquí si tú tienes el motorhome? Y me dice, ¿tú te sientes bien que yo coma aquí contigo? Digo yo, claro, por si te lo estoy preguntando. Entonces me dice, pues mira, apréndete eso. Que si tu crew, si tus actores, si tu equipo no está contento,
te paran una película. Así es. Imagínate que yo te maltrate como actor. No, no solo el maltrato, o sea, pero hoy, imagínate que yo te maltrate como actor. La segunda semana de rodaje, ya yo no te puedo votar. Entonces, ¿quién va a maltratar? Yo le dije a un productor un día de una película. Yo le dije, si tú y yo habíamos llegado a un acuerdo de unos chelitos antes de arrancar, y esos chelitos no han aparecido, y ya yo tengo una semana firmando. Si yo no voy mañana, ¿quién es el malo, tú o yo? Yo sé quién es. No, no me hagas esto. No, el malo eres tú, porque ya llegamos a un acuerdo. Yo sé quién es. Si ya llegamos a un acuerdo, tú me estás maltratando a mí. No, claro. Está bien, ven a buscar. Claro. Si quieres voy a poner la voz como el tipo habla, para que no se sepa quién. No, pero lo peor es... Yo sé quién es. Lo peor es que los cuartos estaban ahí. Yo llegué a la oficina. Claro. Y ahí estaba mi cheque de una vez. Claro. Ahí está mi chelito. A mí no se me olvida que cuando hacíamos un asalto en la Lincoln fue en Loma Linda, en el fondo. Y como a las 2 de la mañana, mi primera atención, o sea, yo no te estoy hablando de que el tipo, como a las 2 de la mañana, ven, el cigarrillo, se me acabaron los cigarrillos. Fulano, ven, que se acabaron los cigarrillos. Tráete 3 Marlboro para todos los tigres aquí. Digo, pero comida todo el tiempo. Primero, la atención de los actores. Y eso a mí nunca. De hecho, aquí lo hemos hablado varias veces con varios actores que me preguntan. Yo siempre lo digo, la atención a los actores. Claro, eso es lo más importante de una película. ¿Y por qué? Pero sin embargo, tú no coges presión de una gente que te esté poniendo unos cuartos. No, pero tampoco le cojo presión a los chiquitos, porque los chiquitos a veces se confunden. Sí. O sea, si yo te trato bien, ¿por qué es que tú tienes que venirme a mí con salta para atrás? ¿Por qué es que tú tienes que venirme a mí con vainas raras? Te pagué la mitad por adelantado. Te trato bien. Te busqué tu motorhome. Te tengo cómodo. Te le busco la vuelta al programa Milagro en la noche. Miren, espérense, que Irving tiene... Irving me prometió que martes y jueves tiene que ir donde Milagro. Vamos a buscar la vuelta. Si te estoy acomodando, no me jodas. Porque entonces me incomodo. Entonces dicen, oye, pero te tira un ogro. No, yo soy un ogro, no. Yo estoy en mi esquina, yo te trato bien, tú viniste a joderme. Ah, viniste a joderme a mi esquina, te encontraste con un demonio. No con un ogro, no, con un demonio. El único problema que hemos tenido Alfonso y yo toda la vida es bueno que ustedes saben, los que están aquí oyendo, que Alfonso, antes de empezar cada producción, Alfonso da un disculpo. Con 3 leyes. Y entonces Alfonso tiene 3 leyes básicas si tú vas a trabajar con él en una película, en una serie, en un programa, en lo que sea. Que son, no se puede beber alcohol. Número uno. Porque tú no puedes trabajar borracho. Claro. 2. Tú no puedes llegar tarde. O sea, espérate. En la primera, se supone que estamos hablando de droga también. O sea, si yo te prohíbo alcohol, oye, te estoy prohibiendo droga también, ¿ok? 2, llega temprano. No me llegues tarde con un cuento. Y la tercera, tú no me puedes enamorar a mujeres en el C. ¿Y qué yo te decía? Porque a Marita, que llegó a las 6 de la mañana, no quiere tener un tigre hablándole porquería en el oído. 12 horas, ¿me entiendes? Entonces, no se puede enamorar a mujeres. Entonces, Irving siempre decía... Manín, yo te voy a complacer con las 2 primeras. Lo que te prometo es que la tercera la voy a violar, pero va a ser callado. Nadie se va a dar cuenta. Qué bueno que ustedes sepan que Fon es un fantasma. O sea, tú estás en Jaina filmando una escena con Alfonso y en un descuido tú dejaste a Fon sentado en la silla de director
y tú crees que tú vas a hacer un desazurdo, un desorden, en 4 cuadras más para allá, y cuando tú miras para atrás, ponte atrás de ti, ven. ¿Tú sabes lo que es eso? ¿Tú sabes lo que es eso? Eso es bíblico, eso es bíblico. Cada 12 hay un podrido. Yo nada más recuerdo eso. Entonces, es un déjà vu que tú decías. Si tú dices, si tú dices adelante de más de 12 gente, miren, aguánteme ahí que me voy a dar una cervecita en un colmado que hay a dos cuadras de aquí. El podrido va y me lo dice. Alfonso, ahí está Irving bebiendo cerveza. Porque cada 12 gente hay un podrido. Eso es bíblico. Cristo junto a 12 salió un podrido. Siempre hay uno que tira. Siempre hay un juro. Que va a mira, ahí está Irving girándole a fulanita. Ahí está Irving Astoa en maquillaje. Meseando. Yo me acuerdo que en Feo de Día, Lindo de Noche, tú no sabías que Vicky era la novia mía. Y arrancaste. Coño, ¿y quién fue, yo llego, dijo, quién fue que te dijo? Papá, no, oye, tú estás cumpliendo yo el llego y entro a la casa de Fon y veo este mujerón, jovencita, cosa, qué sé yo qué, y me pongo, pero por suerte, una vaina leve. O sea, nada de muy agresivo, ni nada de esto, qué sé yo qué. Y viene Kiali y dice, dije, papi, la muchacha que andaba contigo, que te estaban llamando por teléfono, qué sé yo cuánto, y dice Vicky, si tú crees que tú lo estás diciendo para que yo me ponga celosa, y digo yo, bueno, ¿cómo así? ¿Esa es la novia tuya? Dice Pon, dime, esa es mi mujer, digo, coño, pero si me conoces, ¿por qué no me lo diste desde que desde que estoy parqueando el carro? Si yo desde que estoy parqueando el carro, tú tienes que decirme, esta es mi mujer, hay una, ¿qué es lo hay que una quieres? Novia ¿te nueva. Un problema conmigo? Hay una novia nueva que tú no conoces, no vayas a meter la pata. ¿Qué es lo que quieres? ¿Por qué no me lo dijiste? A propósito, Fon, dime de Vicky, porque nosotros relajamos mucho. Tú eres un tipo que antes, de verdad, o sea, hablando a la franca, y lo podemos decir entre los dos en confianza, antes de Vicky, es como que son tus reglas. Sin embargo, yo siento que hoy hay una negociación. O sea, hoy tú tienes la compañera con la que tú negocias, con la que no me gusta esto, pero vamos a buscar la vuelta, te calma. ¿Qué pasó? ¿Qué vino con Vicky que te hizo quizá bajar la guardia? Bueno, mira, número uno, el temperamento de Victoria. El número dos, la etapa de la vida en la que tú te encuentras, que yo ese departamento, el departamento de la vitrina en serio, lo tenía cerrado. ¿Me entiendes? El serio, ese estaba cerrado. El otro no. El otro estaba abierto y con oferta a 50% de descuento. Astor. Llega un momento en el cual ese departamento me cansó. Tú lo sabes que ese departamento cansa. Es una ese departamento nada más van demonia a comprar. Por ahí no pasa nada bueno. Entonces yo cerré ese departamento también. Y yo tenía como un año totalmente solo. Entonces hasta que llegó Vicky, conocí a Vicky, una tipa que la gente cree que está conmigo, digo, porque yo tengo dinero. Vicky me compra a mí y me cupe y ni eruta del dinero que tiene esa. Que tú... que evidentemente, después de esa vez de ese susto de Vicky, fue mi hermana. Que cuando nos fuimos para España, tú te fuiste para una reunión y me mandaste de compra con Vicky, que me acuerdo que me dio mi boche también. ¿Tú te acuerdas? Claro, con la árabe.
vimos una jeva con una, ¿cómo que se llama? Vicky, ¿cómo que se llama? Que tú estás ahí chequeando. ¿Cómo que se llama el vestido de la árabe? ¿Cómo? Una pulca, dice ella. Burka, porque hay que llegar. Ven, para que lo diga, ven. Burka. Oye, que está una fea. Burka. Bueno, la burka esa, el traje de la mujer que no se ve. Sí. Y entonces vamos, el cuerpo, entonces vamos caminando por una calle de esa, de Madrid, vaina, la Gran Vía. Y dice ella, dice, ¿cuánto tiempo que yo no veo una jeva con una burka? Digo, ah, mira, yo nunca la había visto tan de cerca. Tú sabes que esa gente todavía maltrata muchísimo a la mujer. Y digo yo, men, qué una burka. Digo, men, qué fuerte. A esta altura del juego. Y tú sabes que esos tipos le dan golpe y no le pasa nada. Y la mujer no tiene derecho a nada. Y yo, qué fuerte, hermano. De verdad, diablo. ¿Cómo esa gente puede vivir así? Y tú sabes que esos hombres pueden tener todas las esposas que quieran y ninguna se puede quillar, le digo yo. Ah, no, espérate, eso yo no lo veo mal. Y el boche de Vicky fue, en una palabra, estúpido. Eso yo no lo veo mal. Estúpido. Y se metió para una tienda y me dejó botado. Y esos tigres tienen 5 y 6 esposas y ni, ninguna puede decir nada. Oye, espérate, eso no está nada mal, Vicky, yo no veo su madre. Eso yo lo veo bien. Estúpido. Oh, ¿cómo tú ves el cine aquí? ¿Cómo tú lo ves? Bueno, hasta que llegó este maldito virus, yo lo veía muy bien, con una variedad de comedia, de acción, de documentales, de drama, de cortometraje, o sea, extremadamente bien el cine dominicano. Una variedad llegando a festivales, a todos los lados, hasta que llegó este virus, que yo creo que nos va a dar muy duro. Muy duro. Creo que falta nos va mucho, a dar... no solamente a nosotros, porque probablemente en otros países ya le estén buscando la vuelta a cómo quizás seguir firmando con ese virus, pero nosotros no estamos... Es que el problema, Irving, no es cómo tú firmas. Es el menor de los problemas. El problema es quién te va a dar dinero a ti para película, con la economía como van a quedar en todos los países. También, o sea, con la crisis, ¿a dónde, quién es que tú vas a ir a pedir dinero? Una empresa que tiene 4 meses cerrada, 5 meses cerrada, pagando los sueldos para evitarse un problema. Tú vayas a pedir que 30 millones de que por una película, te van a dar una patada. Ajá. ¿Entiendes? Eso no echa, eso no echa 10 años para atrás. No 10, pero al ritmo que íbamos, que, óyeme, nosotros, lo que pasa es que el dominicano le gusta hablar mal de uno mismo, ¿no? Pero nosotros somos ahora mismo la envidia mundial. Hay países que han tratado de copiar la ley de nosotros, aún yendo donde nosotros y nosotros explicándosela, como Panamá, y no han funcionado. No han funcionado, porque lo primero que tú tienes que tener para que una ley de cine funcione y una industria del cine funcione, tú tienes que tener buenas comedias que llenen los cines. Eso lo aprendimos nosotros en el 94 con Nueva York y Ángel Muñiz, a llenar cine. Tú sabes que yo siempre digo aquí que el único director que todo lo que ha hecho es digno y la ha pegado es Ángel Muñiz. Después aquí no hay genio. Aquí hay directores que dan un tablazo y después se guaya. Y tú lo ves que te hablan así cuando dan el palo. Y entonces después le meten un viaje cuarto y se dan una guaya. Realmente en ley de cine estamos contigo, pero en el cine podemos decir que el monstruo del cine es Ángel. Mira, yo te diría que probablemente Ángel es una de las mentes más brillantes en lo que es el humor. Que el humor no te lo enseñan en una universidad. De todos los géneros, el único que nadie te enseña es el humor. Wow. A ti te enseñan a hacer documentales, te enseñan a hacer dramas muy, muy pesados de la vida real, te enseñan a hacer
películas biográficas, te enseñan a hacer películas de terror con todos los efectos especiales de la muerte, la sangre. Nadie te puede enseñar a ti a hacer comedia. Y Ángel es un tipo espectacular con esa comedia que hace. Y nos dio clase a todos nosotros. O sea, antes de Nueva York, yo había hecho una película que era Tráfico de Niños. Tráfico de niños, claro. Esa porquería la vieron como tres gente. Yo la vi en Cineplex. Mira, mira qué cosa más linda. Viene a darme un beso que se va a cortar. Mira. Va, tan temprano, Fon. Sí, porque ya, Bueno, pues. esa es una de las cosas que yo aprendí de Vicky. En esta casa no hay niños a las 8 de la noche. Acostado todo. Bueno, pues duerme bien. Vale, para dile adiós a Irving. Dile adiós a Irving. Bye. Ese es Marco. Dile adiós. Dile a Irving. No. Dile adiós, ese caco pelado, dile. Que no. No. Bye, papá, buenas noches. Ve. Ay, que duerma bien. Mira, Sí, papá, tú pues hiciste sí, tráfico de niños. tráfico Yo de me niños, acuerdo nada, que yo la vi en Cineplex. una vaina horrorosa, horrorosa, horrorosa. ¿Tú sabes lo que Pero es una yo digo película aquí. de niños que se roban para venderlo? Horroroso, eso es deprimente. ¿Quién vaya a ver eso? Yo. Mi primera película. Cool. Pero tú sabes que los otros días yo hablaba con Pepe. Pepe me estaba entrevistando. Y me decía, ¿para ti quién es el mejor director que hay en este país? Y yo le dije, bueno, para mí es Fon. ¿Por qué? Porque Fon le queda en la película como él la hace. O sea, yo nunca he visto a Fon teorizando para después decir que, mierda, hermano, qué fuerte, salió floja la película, qué de plano dimos, nos guayamos. No, no, Fon está claro, yo quiero tanta gente para que vayan a ver la película, esto es lo que yo quiero. ¿Quién es el actor que vende? Enfócame en mi cámara aquí. Pero aquí hay mucho teórico que tú lo ves hablando, pensando. Y vamos a llevar esto. Tú verás dónde vamos a llegar. Tu vida va a cambiar después de esta película. Y efectivamente cambia, porque después de Va a esa haber un película tú te antes, cotizas menos. va a haber un antes y un después. Tu vida va a ser un antes y un después de esta película. Y Sí, efectivamente. exacto. Eso, hablando más porquería. Pero Óyeme, tú eres muy práctico. el primero que se da cuenta cuando yo hago un tollo soy yo. En la sala de edición, yo digo, diablo, esta peliculita está mala. Como dijo Hochen en la vaina esa de cocinar. Bye, papá. Buenas noches. Dilo que Un vaya. placer, chef. Bye, cuida, Sí, duerme bien. el MasterChef que cocinó una vaina y entonces cuando lo prueba le dice, Hochi, ¿cómo quedó? Dice, no, esto no está bueno, ¿no? Él mismo lo cocinó. Hay películas que yo he hecho que cuando la veo digo, eso no está bueno, ¿no? Esto no está de nada. No, eso no Pero está bueno. ¿cuál ha sido la película que a ti más te gusta? De la que tú has Mira, hecho. de gusto, yo te diría Loca y Atrapada, Feo de Día, yo te diría Junior, yo te diría Playboy, eso es gusto, ¿no? Ahora, la película que más, con la que yo mejor me he sentido, fue con la miniserie Cáncer, un asesino silente, que era una Claro. miniserie del cáncer de mama, y si yo logré Con que, Liselo era. sí, con Liselot Núñez, si yo logré por lo menos que una mujer se fuera a chequear sin dolor y le salvé la vida, con una a mí me da. Y el oncológico me dijo que fue muchas las mujeres que fueron a chequearse después que vieron la serie. Porque la serie, en otra palabra, la serie lo que te dice es, mujeres, chequéense sin dolor. Porque cuando tú lo tienes el cáncer, no duele. Duele ya cuando te va a matar. Entonces, chéquense antes, porque la cura del cáncer de mama es la prevención.
Entonces, pero tú vas... Dime, dime. No, no. O sea que si yo salvé una vida, para mí es el mejor trabajo que yo he hecho en mi vida. Pero te pregunto, tú has perdido esa... Porque a mí me pasa eso, que por lo poco que he hecho, que yo digo, si yo toco una sola gente en la sala, ya sea con una obra de teatro o con el corto, ya yo me siento realizado. ¿Tú has perdido esa sensibilidad? No. Lo que pasa es que yo aprendí desde mis inicios a saber qué tipo de película tú haces para televisión, que son gratis, y qué tipo de película tú haces para cine, que tú tienes que sacar a la gente de su casa, que pague un taxi o que eche gasolina, que deje a los muchachos con una que lo va a atender. Son dos cosas muy diferentes. Cuando yo te hice las miniseries, yo te las hice, todos los temas de las miniseries fueron temas para que se abarrotara la audiencia. Yo quería hacer, a mí me hubiera encantado hacer La Vida de Orlando Martínez en esa serie. Pero eso no es para televisión. Para televisión es La Ciguapa, Una Reina de las Américas, La Rubia del SIDA. ¿Me entiendes? Yo te hago de que La Vida de Orlando no la va a ver mucha gente, porque hay que teorizar. Es una película pensante. Eso es un tema. La Vida de Orlando es casi una tesis de universidad que tú estás haciendo. Entonces tú no puedes poner eso en televisión, papá. Tú haces ese tipo de película para festivales, para que lo vean tres gatos. Pero tres gatos que tienen influencia y que la llevan de aquí para allá y que, bueno, a mí, ¿me entiendes lo que te digo? Pero para televisión, para competir con una novela del canal contrario, tú tienes que meterle La Ciguapa, con Yarumba, con Line Cava de Yarumba. Que está igualita. Ojo, mejor que te antes. Se puede hacer La Ciguapa 2 hoy mismo. Un paréntesis. Oh, tú como actor... Para mí, tú eres un monstruo como actor. ¿Quién es tu director favorito? O sea, si tú escribes algo y tú la quieres actuar, ¿a quién tú buscas para que te dirija? O a Giancarlo Veragoico o a Archie López. Sí, full. Sí, sí. Archie López es un monstruo. Archie López es un tipo que sabe lo que quiere. Sabe lo que es comercial, sabe cuando un tema va a pegar a la gente. Giancarlo Veragoico es un tipo muy sensible, con mucha sensibilidad, te trata muy bien, tiene la misma escuela mía. El actor es lo más importante, el actor, ¿me entiendes lo que te digo? Entonces, te lo digo porque son las dos personas que me han dirigido que yo me he sentido mejor, en Pulso y en Luis. Sí, mortal, y en Luis Aperísimo también. Claro, claro. Fon, yo no te puedo dejar ahí sin preguntarte en qué momento tú decides que tú tienes que meterte en política y que tú tienes que hablar de política. Coño, porque van a acabar con el maldito país. Le están dando tan duro desde hace miles de años. O sea, no puede ser. Coño, que en ese país se haga negocio hasta con la medicina del que se va a morir. Coño, y duermen tranquilo, Irving. Y hacen negocio hasta con los hospitales, la medicina, con lo que el pobre necesita para sobrevivir. Porque, hijo de tu maldita madre, roba dinero en otra vaina, que no sea, coño, con la salud. Pero no, todo es un robo, todo es una mafia. En todo tiene que haber una sobrevaluación, en todo tiene que haber una cogioca. Coño, y no pasa nada, Irving. No pasa nada. Entonces llegó un momento que yo un día dije, ven acá, pero espérate. Platón, creo yo que fue Platón, uno de esos estúpidos intelectuales, que el que no se mete en política es tan culpable como el que está en política y se lo está robando todo.
Yo creo que fue Platón fumado un día. Entonces yo dije, yo me tengo que meter en política para por lo menos decir las, porque yo tengo 15 años mentando madre y diciéndole a los políticos de todos los colores, porque sí, para que no digan que no es una mal PLD que yo he atacado. No es así. No, es así. A Balaguer le daban la madre, a Hipólito le dieron la madre, a Jorge Blanco y a Antonio Guzmán le dieron la madre, todo lo que hicieron mal, a cada uno lo dije en los medios que yo tenía. Sí, la cámara te la rompió el PRD, ¿no fue? El maldito PRD me rompió la cámara. Claro. ¿Me entiendes lo que te digo? Yo estoy peleando con estos políticos de hace años. ¿Y tú sabes qué, Irving? Se ríen de mí. Se ríen de Nuria. Se ríen de Alicia. Se ríen de Zapete. Se ríen de Uchi. Mira a este baboso hablando, disparate. De Di Feble, de Altagracia, de toda la gente que está denunciando. Fíjate que hasta Milagro y María Cela, la gente que está en entretenimiento, se ha metido también a decir, señores, pero van a acabar con el paisito. Entonces tú oyes vainas que tú dices, no puede ser. Yo me niego a creer esa vaina. Que están haciendo negocio, coño, con la mascarilla, o con las inyecciones, o con la butaca de las escuelas, o de la comida que le dan a los estudiantes, que le mandan unos panes, todo viejo. Y no joda, van a acabar el maldito país. ¿Para dónde que nos vamos ahí entonces? Pero yo pienso que frente a todo lo que había pasado, yo creo que como quiera que sea, como que nunca había estado como tan descarado, tan fuerte, ¿verdad? Carmen, aguántate, que ya estamos soltando. Ahí está Carmen dando gritos, que te aguanta. No, ¿qué Carmen? ¿La hija mía? Sí. Carmen, cambia de live, ponte a Manolo, a Manolo Zuna está live, a Chedi, pon a Chedi. Así era que yo le decía, ¿tú te acuerdas en el archivo de la fiscalía? Cuando yo me encojonaba duro, yo decía, mami, a mi mamá, que se mortificaba, cambia de canal, pon Discovery, que hay unos pajaritos volando, bonitísimo, pon Discovery. Oye, Carmen, dije, bueno, señores, hasta ahora, muchas gracias por estar con nosotros. O sea, no puede ser, Ivy, no puede ser que gente que no tenía nada, de repente exhiben millones y no pasa nada. Bon, ya, para cerrar la política, para que Carmen no se multiplique. Yo sí lo decía, yo lo arreglo el paisito en un año. Lo que pasa es que yo no tenía experiencia, pero ya yo sé cómo es la vaina. ¿En un año? En un año te arreglo yo a miel de país. Pero hay que llevarse mucho cocote. ¿Y cuál es el maldito problema? No, está bien. Era preguntando nomás. Agárrate ese pico, lo tiro al mar. Sal de eso. Eso no sirve. Eso no tiene arreglo. No, ese barco. Por tírenlo todito. Sí, agárrenlo de a grupo. Jondéenlo para allá. Pon, los otros días me preguntaron, y ahora yo te lo quiero preguntar, para cerrar esto. Si aquí llega el Me Too. ¿El quién? El Me Too. Ajá. ¿Cuánto nos vamos a pique? Bueno, déjame decirte, primero, de lo que si estamos hablando de lo mismo que yo creo que tú estás hablando. El movimiento Me Too es el movimiento de decir, fulano me violó o fulano me obligó. Sí. Yo no creo que ni tú ni yo nos vamos. Porque ni tú ni yo nunca hemos acosado a nadie. Yo no he acosado a nadie. Yo he convencido a mucha gente, pero yo no he acosado a nadie. Eso se llama buena muela. Ok. Buena muela. Pero el Me Too, se va gente grande que tú no te imaginas. Pero, ¿y tú crees que lo tiren para adelante? Porque es que aquí siempre llega todo como al mismo nivel.
En ese país, a menos que nosotros cambiemos la mentalidad del dominicano de raíz, ahí nunca va a pasar nada positivo, papá. Todo en la cultura de nosotros, todo es una mafia. O sea, tú estás en tu casa y de repente te llama un tipo que ni está en cine, ni está en televisión, ni tiene nada que ver con eso. ¿Qué sé yo? Un amigo tuyo que trabaja en una financiera. Ring. Dice, ay, y fulano, ¿y para qué fulano me está llamando? Porque todo es un tumbe y todo es una mafia. Coño, mi amor, coge eso, dile que yo no tope, a ver qué es lo que quiere. Porque todo en toda la cultura de nosotros es una maldita mafia. ¿Tú me entiendes? Todo es Pero yo te estoy hablando, Irving, todo. Jueces, cura, presidente, no presidente, ministro. Porque acuérdate del polaco que violó a los niños por Samaná, no era que andaba el polaco, el cura polaco. Solonsky. Ajá. Lo agarraron Después preso. apareció muerto. Lo agarraron preso allá. No, apareció muerto extrañamente. No, se fue en un avión privado. Más de 100 niños violados. Entonces, ¿qué es lo que me van a venir a hablar a mí? Espérate. Entonces, todo el ladrón es honorable. Tú conoces mi trayectoria. Yo soy incapaz de robar. Pero hijo de tu maldita madre, ¿y esos millones de dónde tú los sacaste? Porque tú eres un ratero. ¿En cuánto tiempo tú crees que cambiando nosotros realmente la única manera de una solución es un procurador independiente? No, no, no solamente eso, tiene el número uno tiene que tener una misión de que todo el que haga algo mal hecho, porque eso no es cuestión de procurador. Eso no es cuestión de procurador, tú puedes poner un procurador. Y si le marcha a un primito del 01, el 01 tiene que decir, márchale. Hizo lo mal Dale hecho, para allá. márchale. Eso no es procurador, que no me lo manden para procurador a mí, ¿no? Eso tiene que Un ser una procurador sociedad independiente completa. y un Una presidente sociedad que sea lo que ellos digan. completa. Una sociedad completa, Irving. Tiene que decidir cambiar. Los jefes de banco, los jefes de empresa, todo el que está en una posición de mando, tiene que decir a que tiene que haber consecuencias. Eso es lo que falta aquí, consecuencia. Eso es lo que Claro, falta. usted hizo lo mal hecho. Pase por el cuartico que le van a dar una pela y le van a quitar lo que se robó. Oh, hermano, en algún momento tenemos que juntarnos ya, después que esto pase, o allá o aquí, para hacer una chelchita, men. Tenemos bonito, no nos juntamos, no hacemos corito, también se Sí, alegra. yo creo que ya yo estoy, creo que voy a poder volver. Estamos aquí Creo en que el voy. patio. Creo que Estamos voy aquí en a el poder patio, volver. cada uno en un ladito con una mascarilla y de todo, pero Sí, le pero damos. tú sabes que cuando se armó este lío, yo tenía a mi familia aquí en Miami. Sí, full a nivel. Y yo no iba a dejar a mi familia sola en esta vaina, entonces yo arranqué para acá. Lo hicimos al revés. Yo estaba allá y por poco me muero cuando yo vi que eso arrancó. Yo dije, ay, Exactamente, esa porque. Porque ya mis hijas grandes ya echan para adelante, pero los chiquitos están aquí. Entonces yo dije, no, espérate, déjame coger para acá. A mí me ha cogido esto aquí. Yo no he podido volver. Oye, aquí Ali, que si nos vamos a juntar con la mascarilla, que ella la hace la mascarilla. Un abrazo, loco. Gracias, men. Gracias por estar conversado. Te quiero Te mucho. quiero, Un saludo a papá. Vicky. Carmen, men, imagínate. Carmen, desde chiquita hicimos un coro aperísimo en Telecentro. Después tenemos que hacer otra entrevista ya para. Pero eso es para hacer cuento ya más de todo lo que gozaba por la serie y todo eso. Con la serie, se gozaba con la serie. Ajá. A mí. La entrevista era para ti, después tú me haces una si tú quieres. No puede. Yo entrevistándote a ti, no. Yo soy el peor entrevistador porque yo digo la respuesta adelante. Irving, cuando estábamos en Telecentro, ¿tú te diste a fulana? Claro que te la diste, yo me acuerdo.
me quitaron la lata. Mi dolor más grande a nivel social en el país. Cuando yo empecé a regarme contra el gobierno y contra el sistema, fue cuando quitaron la lata del malecón. Cuando a mí me quitaron la lata, yo sentí que me quitaron media vida. Ahí fue que yo arranqué aquí ya. Te amanecimos un par de veces ahí en esa lata. Bueno, pues nada, Alfonso, te quiero. ¿Vas a decir que no? ¿Te vas a negar? No, es que se nos acabó el tiempo ya. Tú sabes que esto lo mocha. El solazo en la lata. El día, desde el día antes. No. Y empezó a llover y terminamos, la escena era afuera y empezó a llover y Ponce metió en el parqueo de Plaza Naco. Claro, sí. Vamos a hacer aquí en este parqueo. Sin fuera, permiso. Man. Ya se acabó. Vamos a meternos en este parqueo. Lluvia, que siga lloviendo hasta la hora que sea. Y si hay un guardián, lo que te detiene, por favor. Hablamos, Fon. Un abrazo, mano. Dale, papá. Gracias, papa, viejo, de verdad. Te quiero. Igual, mano, queda por la conversación. Cuídate, man. Un abrazo a la familia. Bye, Vicky. Dale. Ahí, bueno, man. Al final, evidentemente, se iba a calentar su chin. Oye, que hagan otra hora. No, se iba a calentar su chin ahí. Oye, de que una segunda parte. Se muere Carmen si hacemos una segunda parte. Mira la gente pidiendo una segunda parte. Vamos a hacer una de al revés ahora, una segunda parte con Fon en Checha. Ya conocieron la historia. Esto es parte de lo que siempre hablamos, de que no es que la gente llega y está ocupando un lugar por casualidad, sino todo el que está ocupando un lugar, que usted lo ve, que usted lo admira, que la gente le gusta, que está haciendo, está desempeñando su papel. No empezó ahora, no fue casual, sino que tiene ya mucho tiempo trabajando para que se logren las cosas. Alfonso es muy responsable de que muchos de nosotros podamos tener una vida digna gracias al cine. Muchos de los que están ahí saben que el cine ha sido parte de nuestra vida. Mucha de la gente que están aquí, que nos queremos muchísimo también, ha sido gracias al cine. Así que un abrazo a Fon, lo quiero muchísimo. Ahí está Kiali, ahí está Carmen. Kiali, te quiero mucho, mi pana. Carmen Ciña, te quiero también. Todo el mundo que está ahí, gracias.